tal, amigos? Soy Lucero Blázquez, cliente y líder de Global Intergold, y estamos aquí compartiendo esta noche nuestra fiesta de Navidad. El 2015 fue un año extraordinario. México tuvo un crecimiento muy sólido con profesionales, y yo estoy aquí compartiendo esta noche con nuestro top líder, Ostap Pecini, que es líder 13. Ostap, ¿quieres darnos un consejo de cómo se puede lograr tener una organización sólida en los próximos años? Claro, Lucero. Buenas noches, queridos amigos. Un placer poder saludarles. Estamos en Rusia, finalizando el año. Bueno, Lucero, no sé por qué estás vestido de cowboy, o no sé de quién será. Ok, represento el estado de Nuevo León, en el norte de México, de la República Mexicana. Ajá. Ok, bueno, amigos, la verdad es que acabamos de celebrar una fiesta de gala con trajes nacionales, realmente por todo lo máximo, ¿no? Y con personas de los más diversos países, ¿no? Amigos, y bien, ¿qué tienes que hacer tú para tener éxito en los próximos años? Realmente la pregunta, la cuestión es muy amplia, ¿no? Pero lo podemos resumir en algunos puntos concretos, ¿no? Lo primero, tienes que saber a dónde vas, ¿no? O sea, si tú no sabes a dónde vas, qué quieres en la vida, es muy poco probable que llegues, porque no sabes a dónde tienes que ir. Por eso tienes que definir bien tus metas, tus objetivos, apartándote de lo que es el negocio en tu propia vida, ¿no? Y el negocio, ¿qué es? Es un medio, es un vehículo, ¿de acuerdo? Segundo, obviamente tienes que tener un recurso, es decir, tiene que haber un sistema, ¿no? Tienes que saber ser un buen profesional, ¿no? Y los profesionales se distinguen de los diletantes en que tienen un sistema de trabajo, un sistema que funciona y un sistema que da resultados. Tenés la gran ventaja de que no tenés que inventar absolutamente nada, todo, absolutamente todo ya está creado, y lo único que tenés que hacer es poner en marcha esa serie de recomendaciones, esa serie de consejos, ¿no? Obviamente tenés que ser constantes, tenés que ser fieles a vosotros mismos con lo que estáis haciendo, y sobre todo a vuestra mano, a la mano que os da de comer, ¿no? Sin compromiso, amigos, sin compromiso no hay absolutamente nada. ¿Merece la pena darte unos años? Porque yo creo que sí, no sé qué opinas tú, Lucero. Por supuesto, Ostap, claro que sí, asegurar ese futuro, hacer un buen patrimonio de oro, pero sabes, sobre todo, llegar a donde tú has llegado. Para nosotros eres un ejemplo, para nosotros eres un líder. Gracias por todos tus consejos, gracias por toda esa sabiduría. La estamos llevando a cabo, y yo sé que por las próximas décadas Global Intergold va a estar en nuestras vidas. Ay, claro que sí, muchas gracias, Lucero. Estoy convencido de que tanto tú como todo equipo, como todas las personas comprometidas que desarrollan con todo el corazón, con toda la pasión de este negocio, tienen exactamente las mismas oportunidades que yo, o aún mayores, amigos. Yo no he tenido al inicio lo que ustedes tienen ahora, para nada. Me tocó abrir el camino, vamos, como se dice, cortando los árboles del bosque por donde vas abriendo camino, ¿no? Ustedes ya tienen una autopista, ya tienen una carretera asfaltada perfectamente, y lo único que hay que hacer es echar la gasolina. Y la gasolina son tus sueños y la fe en ti mismo y en ellos. Así que, amigos, un gran saludo desde Rusia. Y recuerden, crean en sí mismo. Ustedes también pueden hacerlo. Chao y buen año. Global Intergold, the online gold shop.